Helo! A croeso i gwers 2 de otro mes de galés. Marian dwi. A heddiw, dydd Gwener, yr ail o Hydref 2020. Yr ail o Hydref 2020. Croeso! Beth ydy oi yn Gymraeg? Heddiw, beth ydy asher yn Gymraeg? Ddoe. Beth ydy estemaniana yn Gymraeg? Bore ma. Beth ydy durant el fin de semana yn Gymraeg? Dros y penwythnos. Dros y penwythnos. A beth ydy el sábado por la noche yn Gymraeg? Nos Sadwrn. Da iawn, nos Sadwrn. Pregúntenme qué hice durante el fin de semana. Beth nes di dros y penwythnos? Wel, nes i goginio lasagna. Nes i weithio ar Zoom, dipyn bach. Nes i baratoi dosbarth Cymraeg. Beth nes di dros y penwythnos? Beth nes di dros y penwythnos? Da iawn. Para hacer la pregunta directa, ¿hiciste algo? Dyn ni'n dweud yn Gymraeg, nes di. Nes di i el verbo. No? Nes di. El ti es la persona, el pronombre. Después del pronombre tenemos mutación. Por ejemplo, gweithio, ¿trabajaste? Nes di weithio. Nes di weithio. Ok. Nes di. Ok. Dwi'n dweud el verbo y vos me das la pregunta. Ok. So, gweithio. Nes di weithio. Glanhau. Nes di lanhau? Peintio. Peintio. Nes di beintio? Da iawn. Tacluso. Nes di tacluso? Da iawn. Beicio. Nes di feicio? Mynd am dro. Nes di fynd am dro? Da iawn. Gweld dy fam. Gweld dy fam. Nes di weld dy fam? Da iawn. Nes di weld dy fam? Ok, da iawn. Eto, pero ahora voy a dar una respuesta. Ok? So, pregúntenme esto. Cuestión esto. Cuestión esto con gweithio. Nes di weithio? Do. Nes i weithio. Glanhau. Nado. Beicio. Nes di feicio? Do. Nes i feicio. Mynd am dro. Nes di fynd am dro? Do. Nes i fynd am dro. Gweld dy fam. Gweld dy fam. Nes di weld dy fam? Naddo. Naddo. Nes i siarad ar y ffôn efo mam? La respuesta sí. Do. No. Naddo. Do. Do. Naddo. Naddo. Ok, las respuestas sí y no en el pasado. Do. Naddo.
Rwan, dwi'n gofyn cwestiwn i chi, dych chi yn ateb. Okay? Cwestiwn, ateb. Okay? Dros y penwythnos, nest i beintio? Nest i beintio dros y penwythnos? Okay. Nest i goginio? Nest i goginio asado dros y penwythnos? Nest i feicio? Nest i feicio dros y penwythnos? Nest i weld dy fam dros y penwythnos? Da iawn, gwych. Do a na fo, entonces. Las respuestas. Para decir en negativo que no hicimos algo, ¿se acuerdan cómo decir no hice nada? No hice mucho. No hice mucho. Nesh i ddim llawer. Nesh i ddim llawer. Yeah. Bueno, esa nesh i ddim usamos también para la frase negativa. No hice algo. Yeah. Por ejemplo, nesh i ddim gweithio. Nesh i ddim beicio. Nesh i ddim chwarae pêl-droed. Nesh i ddim paratoi cinio. A nesh i ddim gwylio Netflix. Okay. Se dan cuenta que no hay mutación con el negativo. Nesh i ddim, nesh i ddim, y el verbo como está. Okay. Sut dych chi'n dweud el sábado por la noche en Gymraeg? No Saturn. Okay. Si no Saturn es el sábado por la noche, ¿cómo sería el domingo por la noche? No sil. No sil. Ok. Con los otros días hay un cambio, porque nos causa una mutación suave. Okay. Entonces, si queremos decir el lunes por la noche, nos lin. Ok. Nos lin. Aquí. Nos lin. El martes por la noche, nos vaurth. Nos vaurth. Aquí. Nos vaurth. Miércoles. Nos vercher. Nos vercher. Jueves. Nos yai. Nos yai. El viernes. Nos wener. Nos wener. Yeah, el viernes por la noche, nos wener. Ok. Eso. Desde lunes. Nos lin. Nos vaurth. Nos vercher. Nos yai. Nos wener. Nos saturn. Nos sil. Ok, dwi'n gofyn cwestiwn eto, a dych chi'n ateb. Ok, so voy a hacer preguntas más largas, y ustedes me dan la respuesta completa. Ok, so, do, nado, pero do, y la frase completa. Nado, y la frase completa. Ok, por ejemplo, nes ti fwyta pasta? Nos lin. Do. Nes i fwyta pasta. Naddo. Nes i ddim bwyta pasta. Ok. Nes ti weithio nos fawrth? Do. Nes i weithio nos fawrth? Naddo. Nes i ddim gweithio nos fawr. Nes ti fynd i'r dafarn nos wener? Do. Nes i fynd i'r dafarn nos wener? Naddo. Nes i ddim mynd i'r dafarn nos wener. Nes ti chwarae pêl-droed dros y penwythnos?
Do, nes i chwarae pêl-droed dros y penwythnos. Naddo, nes i ddim chwarae pêl-droed dros y penwythnos. Da iawn. Diolch yn fawr iawn. Da iawn chi. Tan y bore. Hwyl.